Desde .cl, construyendo puentes, conectando personas. Sí, ya estamos en línea hasta ahora con Mauricio Ruiz. Él es jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. Y vamos a hablar a propósito del avistamiento de un huemul en Magallanes. Esto a 91 años de la última vez que fue visto. ¿Viste el video? ¿91 años tiene la Reserva Nacional de Magallanes? No. ¿Y el huemul? No se veía un huemul hace 91 años en la reserva. Mauricio está en línea, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la CONAF. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos en Punta Arena con un día un poquitito más nublado, pero bien, aquí estamos. Y me imagino, no sé, pues ¿cuál será la emoción asociada al avistamiento de un huemul después de tantos años? Sí, bueno, estamos gratamente sorprendidos de este avistamiento. Se sabía de la existencia del huemul en los ecosistemas de aquí de la reserva. Y hago una corrección, 91 años tiene la Reserva Nacional Magallanes, que fue creada en 1932. De acuerdo. Claro, en los 91 años de la reserva, entonces no se había primera visto vez. Huemul. ¿Cómo es que se sabe de la existencia de huemules en la reserva sin haber avistado algún ejemplar? Algún ejemplar. ¿Sí? Bueno, se sabe porque el huemul se distribuye actualmente desde la región de Ñuble hasta nuestra península donde nosotros vivimos, que es la península de Brunswick en el Estrecho de Magallanes. Y hay ecosistemas de bosque donde ha sido avistado al sur de la península. Es decir, ahí en la Reserva Nacional Laguna Barrillar hay avistamiento, en el sector de Cabo Froward también, que es al sur de la península, también existe este mamífero. Por lo tanto, la existencia está acreditada, pero no se había visto específicamente en este lugar, que está muy cercano a la ciudad de Punta Arenas. Sí, Mauricio, según lo que hemos podido recabar en esta, buscando información sobre esto, es un ejemplar juvenil. Cuéntanos, ¿cómo diferenciar si es adulto, si es joven, el tema de los cuernos del huemul, de la cornamenta, sí, como se le decía? Claro, bueno, efectivamente, por las imágenes, este es un ejemplar juvenil, se ve por el tamaño, también se ve porque no tiene todavía las astas, a diferencia de otros ciervos, tiene astas y no cuernos. Los cuernos permanecen en los ciervos, en cambio las astas se mudan todos los años, por eso son astas y no cuernos. Y este ejemplar era de menor tamaño y se nota que es un macho juvenil. Mauricio, ¿cuántos ejemplares de huemul habrá en la reserva? La verdad que un número no tenemos, porque este es el primer registro audiovisual. Hace un par de años atrás se detectaron huellas y fecas del animal, pero un número para determinado de ejemplares no se sabe específicamente. Lo mismo que a nivel de Chile, hay un número que siempre se maneja, que es de 2.500 ejemplares, pero esto es muy difícil de determinar por las grandes extensiones donde se encuentra. Claro, y estos están presentes en Argentina y Chile, y según la información son 2.500, pero repartidos entre ambos territorios. Sí, correcto, porque el territorio donde está el huemul, que reitero, desde Ñuble hasta la península de Brunswick, es fragmentado. Están los campos de hielo entre medio, entre Chile y Argentina está la Patagonia chilena, que tiene grandes extensiones, pero fragmentada, el mar, por el archipiélago, estas zonas de muchos archipiélagos. Entonces está como en pequeñas islas, un ecosistema fragmentado de huemul. Esto fue captado por turistas españoles, ¿o no? Porque nosotros, exactamente, dame un segundo, Mauricio, quienes están viendo BioBio TV a esta hora, pueden ver también el video donde fue captado por estos turistas españoles, y se ve la actitud de este huemul joven, bastante tranquilo al encontrarse con humanos. No sabemos si alguna vez ya ha visto a personas ese animal. Sí, bueno, el huemul se caracteriza por ser muy tranquilo y por no escaparse tampoco de los seres humanos. Entonces, la verdad que es un animal bien dócil, por decirlo así. Y como son, a diferencia de otros ciervos en Chile, que tenemos tres ciervos nativos en Chile, que es la taruca o huemul del norte, el pudú, que es muy esquivo, ellos son muy tímidos, y el huemul, a diferencia, es bien osado y es bien dócil, entonces no se escapa de los seres humanos.
Mauricio, ¿se hace algún esfuerzo por reproducir al huemul, por aumentar la población de huemules? No, la verdad que esfuerzos no hay como para aumentar la población, pero sí lo que hacemos nosotros es aumentar o proteger los ecosistemas donde se encuentra presente, que son ecosistemas boscosos, periglaciares, alrededor de los glaciares, y lo que se ha hecho en algún momento son traslocaciones, es decir, de donde hay más abundancia llevar a otro sector donde se sabe que existen, como en el Parque Nacional Torres del Paine, por ejemplo, que ahí hubo una traslocación, pero ahí uno va asegurando un poco la supervivencia de la especie. ¿Cuál es el mayor peligro para los huemules, para esta especie? Bueno, los mamíferos en general tienen varias amenazas, pero en particular el huemul tiene un depredador natural, que son los pumas, y también zorro, naturales, que son ciclos que son normales y biológicos o dinámicas normales. De la CONAF, a propósito del avistamiento, el primero en 91 años de existencia de la Reserva Nacional de Magallanes. Estábamos, Mauricio, ¿estás ahí, cierto? Sí, por acá estamos. Ah, qué bueno. Perfecto. Estábamos hablando acerca de las amenazas naturales que tienen, que son partes del mismo ciclo. Hablabas del puma, ¿no es cierto? Y del zorro, ¿no es cierto? Como amenaza del huemul. Claro. Esos son los depredadores naturales de este mamífero, o de los ciervos en particular. Pero las amenazas que tenemos hoy día actualmente es la ganadería. La ganadería que nosotros mismos como seres humanos hemos introducido a los campos, y la verdad que eso hace que el animalito se vaya ocultando o vaya buscando otro ecosistema. Entonces, por ejemplo, el ganado vacuno es bien complejo con el huemul en particular, porque le transmite enfermedades. Son bípedos ambos, entonces transmite enfermedades al ciervo. Mira, no tenía idea. Sí. Interesante la información, Mauricio. Sí. Y bueno, mucha gente quedó maravillada igual con ese video. Imágenes ahí del ciervo. Sí, nosotros lo tenemos acá atrás. El ciervo se queda muy muy quieto delante de la cámara. Es precioso. La verdad que este animal es majestuoso. Uno se queda impactado al momento de verlo. Aparte que para nosotros los chilenos tiene un significado bien particular, porque es nuestro emblema del escudo nacional. Sí. Y la verdad que ver un huemul es una satisfacción, y también ver de que el sentido de las áreas protegidas o los parques nacionales tiene éxito en cuanto a la reproducción de la fauna nativa, así que súper contentos de este video. Pero, ¿es correcto decir se dejan ver, se asoman? ¿Qué razón puede haber habido? Porque la verdad es que cuando leí por primera vez la noticia, pensé que podía haber estado huyendo de algo. Menos mal que no, en este caso no hay ninguna razón en particular. Esto fue fortuito, ¿no? No hubo una razón, no es que estuviera huyendo, no es que estuviera arrancando. No, totalmente fortuito. De hecho, donde se encontró, claro, es totalmente fortuito. Era un tránsito natural que tienen por los bosques de la Patagonia. Entonces, fue una casualidad sorpresiva, pero muy... muy hermoso poder verlo. ¿Y de qué se alimenta fundamentalmente? Son herbívoros. La verdad que se alimentan principalmente de plantas de hierba que hay nativas también acá en el lugar. Precioso, majestuoso, como dijiste. Mauricio, te queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Mauricio.